profeta Elías, un mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el viene primero.
voces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos
entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir y el misterio se cumple de grande redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. El libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Será el fin de estas cosas. Dios dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo dijo Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta
Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial, amantísimo Padre Celestial. Muchas gracias, Padre, por un día más, por una tarde más, Señor, de aliento de vida que tú nos permites estar aquí en esta tierra, Señor. Sabemos que estamos en este espacio llamado tiempo. Desde antes de la fundación del mundo, tú hiciste este programa, oh Padre amado, y nos encontramos aquí en este punto de la tierra, Señor, cumpliendo tu profecía, cumpliendo lo que dice tu palabra, Señor. Tú enviaste, Señor, en este último tiempo, porque sabemos de que cada 2000 años han sucedido eventos mundiales, desde Adán hasta Noé, 2000 años, desde Noé hasta Jesús, otros 2000 años. Y tú prometiste que en los terceros 2000 años ibas a cumplir tu promesa, Señor, de abrir todos los misterios que tú tenías oculto, Padre, como dice en Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, oh Padre amado. Entonces, por eso es que tú también en Sofonías 3:9 dijiste que en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento, oh Padre amado. Entonces no hay excusa, porque todo está ya hecho, Señor. Entonces, ¿qué nos queda? Apocalipsis 10:8 al 11, la última promesa de comernos el libro, oh Padre, y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre amado. Entonces en esta tarde queremos cumplir tu promesa, que sea tu voluntad, oh Padre amado. Todo lo que hagamos de aquí, que sea de acuerdo a lo que dice tu palabra, oh Padre amado. Bendice grandemente a los corazones que estarán lecturando estos gloriosos mensajes que tú nos enviaste, Señor. Más de 1200 prédicas que vuestro profeta gentil ha predicado y ha dado la vuelta como 7 veces y el mundo no lo conoce, Padre, pero ahí en este último tiempo tú enviaste también la unción del águila. ¿Y quiénes serán esos águilas? Personas con percepción profética que lo captarán, oh Padre amado, bendice grandemente para poder entrar en la cena de tu palabra, Señor. Muchas gracias por este gran privilegio que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, Dios le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que estamos lecturando. Voy a concluir con el mensaje que quedó pendiente, titulado El Ojo de Dios. Mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos de América, el día 25 de febrero del año 1958. Voy a concluir estos párrafos del 31. Yo soy un desconocido para usted, pero usted está sufriendo de una condición nerviosa y lo que he causado esa es la vejiga. Hace que usted se irrite. Eso es correcto. Eso es verdad. ¿No es así? ¿Cree usted? Ahora, ven ustedes y o pudiera hablar con esta dama. Eso simplemente, usted puede imaginarse lo que le hace eso a uno. Estoy a punto de abandonar. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es que pude yo mantenerme en pie aquí más que el mismo cuando una persona? ¿Qué es eso? Dios nunca usó su don. Fue la mujer. Ella atrajo de Dios, ella atrajo de Jesús con su fe, ella le tocó, él dijo, yo, él no supo lo que sucedió, es usted usándolo. Con razón la gente se pone sospechosa y dice, bueno, yo no entiendo eso, pudiera ser esto, aquello o lo otro. Es porque usted solamente ve aquí en la plataforma, esto es todo lo que usted ve. Usted no está allá con nosotros en las reuniones en casa. Mi esposa está sentada allí. Aquí hay muchachos, aquí hay ministros sentados aquí mismo. Eso está conmigo constantemente. Párrafo 32. Piensen en las cosas que se dicen con semanas, meses y años de anticipación. ¿Alguna vez lo han visto ustedes fallar, muchachos? Perfectamente. Allí. ¿Cuántas saben que esas cosas son verdad? Ni siquiera aquí mismo, sino allá en aquellos lugares. Son gente que me conoce. Ven. Esto se trata de ustedes. Ahora son ustedes los que están usando el don de Dios. Yo no soy su don. Es el ángel del Señor.
Él tiene que usar la voz de alguien para que lo diga. Ya está, el Señor le ha hablado a ella. Muy bien, ¿fue correcto eso lo que él dijo? ¿Fue correcto? ¿Fue correcto? Ahora, usted sabe, señora, que yo no lo sabría. La única forma de yo saberlo es escuchando la cinta. Pero hablemos un poquito. Sí, allí está ella. Es un problema en la vejiga. No es solamente eso. Usted está orando por un hijo. Fue una lesión en el cerebro lo que ocurrió. Eso es correcto. No solo eso, pero usted tiene un hermano por el cual está orando. Y eso es cáncer. ¿Está usted convencida de que Dios es un sanador? Entonces váyase y que la paz de Dios sea con usted y le bendiga y le dé lo que usted ha pedido. Muy bien. Párrafo 33. Están creyendo de todo corazón. Ahora, muy reverentes allá en la audiencia, solo crean, tengan fe. Muy bien, váyase a casa. Solo diga, gracias, Padre. ¿Cree usted que su problema en la espalda le dejó estando allí? ¿Lo cree? ¿Cree usted que su problema femenino le dejó ese problema de mujeres? ¿Lo cree? Muy bien, váyase a casa, regocíjese y diga, gracias, Señor Dios. Muy bien. Párrafo 34. Señora, yo no sé si usted está consciente de esto o no, pero usted tiene la sombra de un cáncer. Usted lo sabía. Muy bien, ¿cree que Dios lo sanó? Vaya y nunca más sea molestada por eso. Venga, señora, usted ha estado nerviosa por mucho tiempo. Eso comenzó cuando usted era una mujer como de 40 años. Cuando vino sobre usted el cambio de la vida llamado la menopausia. A través de eso, usted ha tenido muchos problemas. Y ahora el problema se ha vuelto una condición espasmódica aquí en el estómago, lo cual hace que tenga problemas estomacales. Es una úlcera péptica en su estómago. Esto es correcto. ¿Por qué sabría Dios lo que le sucedió a usted hace 35 años? Usted sabe que yo no sabía eso, ¿verdad, señora? Muy bien, ahora váyase y coma, crea, usted está bien. Párrafo 35. Usted tuvo una sensación bastante extraña cuando yo dije problema estomacal. ¿No es cierto? Ay, bueno, usted fue sanada al mismo tiempo, así que váyase por su camino creyendo con todo su corazón. Muy bien. Todos. ¿Cree que esa condición asmática le dejará? ¿Cree usted que él le sanará? Muy bien, entonces váyase a casa y diga gracias, Señor Jesús. ¿Qué tal si yo no lo dijera una palabra a usted? Si solo le dijera que usted fue sanado, ¿aceptaría usted mi palabra? Dios le bendiga, váyase a su casa. Usted no tendría que tomar insulina si acudiera al Calvario. Él sana la diabetes. ¿Cree usted eso? Váyase a casa y regocíjese. Diga gracias, Señor Dios. Sí, primeramente usted tiene un quiste. Un absceso está en su glándula femenina. ¿Cree usted que Dios le sanará? Váyase por su camino, regocíjese y sea feliz. Párrafo 36. ¿Creen ustedes de todo corazón? La Escritura dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos son creyentes? Ahora, ¿quieren hacer algo? Pongan sus manos sobre alguien allí a su lado. Todos ustedes pongan sus manos el uno sobre el otro. Ahora, si usted es metodista, ore como lo hace en una iglesia metodista. Si usted es pentecostal, ore como lo hace en una iglesia pentecostal. Si usted es bautista, ore como lo hace en un bautista. Sea la iglesia a la cual pertenezca, ore por la persona sobre la cual ponga sus manos. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Párrafo 37. Ahora, inclinemos nuestros rostros. Dios eterno y bendito, estamos orando los unos por los otros, confesando nuestras faltas los unos a otros. Y estamos confesando nuestra fe en la resurrección de Cristo, tu Hijo, quien es omnipresente, quien está aquí ahora para sanar a los enfermos y salvar al pecador. Oh Dios eterno, permite que el incrédulo vea su error ahora y que el Espíritu Santo venga y traiga poder y vindicación. Convicción, perdón, y les envíe misericordia y los lleve a un conocimiento salvador de Cristo. Oh Satanás,
Tú que has atado a los enfermos, sal de la gente, tú estás derrotado porque has sido desenmascarado. Cristo se ha levantado de los muertos y está vivo en esta noche y para siempre jamás para declararte que tú no tienes derechos legales. Cristo te despojó de todos los que tenías allá en el Calvario, en su gran sufrimiento vicario y en su muerte y triunfante resurrección. Su aparición aquí en esta noche nos ha traído la seguridad de que Él está vivo y que Él nos ha ungido. Y su presencia está aquí ahora. Y Satanás, ya tú no puedes atarlos más. Sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje. El Ojo de Dios, mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos de América, día 25 de febrero del año 1958. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura del siguiente mensaje titulado Tu Misericordia. Mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos de América, el día 28 de febrero del año 1958. Iniciamos con este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando el mensaje, Tu Misericordia, predicado el 28 de febrero del año 1958. Párrafo 1. Muchas gracias, hermano Arnold. Inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar. Bondadoso Padre, venimos ante tu divina presencia ahora para ofrecerte el agradecimiento y para expresarte la propia adoración de nuestros corazones, porque verdaderamente te adoramos a ti y pedimos que tus bendiciones vengan a nosotros esta noche en la continuación de este servicio. Permite que aquellos que no son salvos, Señor, vean en dónde están viviendo hoy. Que corran a refugiarse a la cruz, que aquellos que no están caminando bien delante de ti, aunque profesen ser tus hijos, que puedan sentirse todos avergonzados de su carácter por estar profesando ser hijos de Dios y viviendo una vida que está llena de reproche. Dos, rogamos en esta noche que tú te acuerdes de los enfermos y afligidos que están aquí en la divina presencia, junto con los demás que están alrededor del mundo. Sana a los enfermos en esta noche, Señor. Tráenos el gozo que estamos esperando. Y esos hombres y mujeres que van caminando por la jornada de la vida, uno de ellos, Señor, llevan mucho tiempo en el campo. Ni una sola cosa han hecho ellos para tu gloria que se esconda de ti. Tú te acuerdas de cada pequeña acción, de cada dolor de cabeza y de todo lo que ellos han sufrido por causa del reino. Y un día ellos recibirán esa gran recompensa cuando se repartan las coronas. Te pedimos esta noche que animes a esas personas y que en esta noche nos podamos ajustar la armadura de Dios solo un poquito más apretada, que avancemos mañana en la batalla donde el bien y el mal se enfrentan, que no tengamos miedo de salir, pero que nos demos cuenta que la estrella de la mañana brilla sobre nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿O quién tocará al ungido del Señor? Que ese sea el consuelo de todo creyente. Concédelo, Señor. Y a medida que estamos a punto de darle la vuelta a las páginas de tu sagrada y santa escritura que llamamos Biblia, danos la porción esta noche y en las escrituras que se encargará de cada una de estas peticiones que estamos pidiendo. Unge la lectura de la palabra y la predicación de la palabra. Que el Espíritu Santo entre en la palabra y en el predicador y en la audiencia. Que nunca se nos olvide dónde estamos. Que el Espíritu Santo nos tenga tanto bajo el control que Dios puede ser magnificado y sea dada la gloria a su nombre. Concede estas bendiciones, Padre,
mientras seguimos esperando en ti. En el nombre bendito y santo de Jesús lo pedimos. Amén. Párrafo 5. Solamente será una porcioncita de su tiempo. Ahora, estoy seguro que ustedes serán bendecidos si se van ahora del edificio a sus hogares. La lectura de la palabra y los cantos que hemos escuchado les será de bendición. Me retuvieron un poquito esta noche mientras venía en camino. Hubo un accidente en el puente y solo esperé a que Billy llegara para ver si ya estaban listos para recibirme. Y yo estaba orando porque unas personas que se vieron involucradas en el accidente a mí me parecieron que eran personas cristianas. Y el policía nos estaba dando el pase. Nadie se miraba seriamente herido, pero solo seguíamos avanzando. Y nos retrasamos un poquito. Si acaso fue que algunos de nuestros hermanos y hermanas se vieron atrapados en un accidente, Dios los libre de cualquier daño. Párrafo 7. Y ahora, en esta noche, me gustaría ir, si ustedes anotan la lectura de la Escritura, en el libro de los Salmos, capítulo 63, y los primeros tres versículos. Sentimos que hemos escogido esto para esta noche, para nuestro estudio de la palabra. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Esta es una escritura muy inusual. Y cuando yo leí esta escritura, estaba tratando de pensar en lo que el profeta debió haber estado pensando cuando dijo esta cita. Tu misericordia para mí es mejor que la vida. Yo no puedo pensar en algo mejor que la vida. Usted pudiera resumir todo lo que conoce y toda buena cosa que conoce, y no hay nada que pueda tomar el lugar de la vida. Porque todas las cosas tienen que tener un final, aparte de la vida eterna. 8. Y David, consciente de la presencia de Dios y de cómo Dios lo había bendecido y de cómo él había visto a Dios en la naturaleza mientras caminaba por los pastos verdes y por esas corrientes de agua apacibles. Y el gran salmista, mientras escribía los salmos en esos lugares, él encontró a Dios en la naturaleza. Si usted solamente mira alrededor, puede verlo a él en toda la naturaleza. Oh, yo amo ver a Dios. Usted puede verlo si tan solo mira a través de sus ojos. 9. Hace algún tiempo yo estaba conduciendo ganado muy arriba en la dehesa, Arapao, cruzando el paso Bertu en Colorado, y estaba allá arriba solo descansando de las reuniones. Yo solía trabajar allá arriba en el rancho junto con otro amigo. Y un día, mientras estábamos haciendo el acorralamiento primaveral, metiendo el ganado, yo estaba salando al ganado. Y yo montaba. Después que hube desempacado la montura del caballo, me fui caminando hasta arriba de la montaña. Y simplemente estaba mirando por mis binoculares para ver dónde se estaba posicionando el ganado y los lugares desde arriba de la montaña. Y vi un cuadro muy inusual. Yo vi a una vieja madre águila sacando a sus aguiluchos del nido. 10. Y me quedé mirándolo solo un ratito, porque Dios habló en la Biblia que él asemeja a su pueblo con las águilas. ¿Y cómo es que esta vieja madre águila, cómo es que ella colocó a esos pequeñitos en su ala y se los llevó hasta abajo a un pasto verde? Y allí, después de bajar a sus pequeñitos, subió hasta el pico más alto que podía encontrar. Y ella se sentó sobre una roca y volteaba a mirar al este, al oeste, al norte y al sur para ver si había algún peligro.
Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Tu Misericordia, mensaje predicado en Chanatún, Noga, Tenes, Estados Unidos de América, día 28 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Janet. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Continuando con el mensaje, Tu Misericordia, párrafo 11. Ustedes saben, uno ha escuchado hablar tanto del halcón. El halcón no se compra en nada con él, no se compara nada con el águila. Sus ojos son 50% mejores que los del halcón. Ella es mucho más rápida. Ella puede matar al halcón en actitud. En actitud a medida que va subiendo. El halcón no la puede seguir. El águila tiene una hechura. Dios iguala a sus profetas con las águilas, que puedan subir tan alto que pueden ver cosas que vienen muy a lo lejos. Párrafo 12. Y yo pensé, estando allí recostado sobre mi estómago y en la roca, observando esta gran águila, la estudiaba mientras esa gran cabeza volteaba y miraba, esos ojos penetrantes mirando todo alrededor. Pensé, si eso es, esos aguiluchos nacieron en un nido. Y si alguna vez ha estado alrededor de uno de sus nidos, huele horrible. Y está hecho de palos y abrojos y acolchado con pieles de conejo y pieles de oveja, si ella los puede encontrar. Pero cuando está lista para agitar el nido, ella avienta todo eso y les vuelve todo muy miserable a esa nidada. Y algunas veces Dios hace esto también cuando él agita el nido. Él lo hace tan miserable que usted ya no se quiere quedar allí por más tiempo. Él está agitando el nido. Párrafo 13. Pero después yo pensé lo que ella hizo después de dejar a sus pequeñitos en el campo abierto de hierbas. Ellos nunca antes habían visto hierba verde y las ondas del agua pasando cerca. Pero ella tomó la percha más alta para así poder cuidar de esos pequeñitos. Y ella no estaba tan arriba que la velocidad de sus alas no la pudieran hacer llegar en un instante a recastarlo. Yo pensé, con razón David podía mirar y ver a Dios en su naturaleza. Jesús murió para poder salvarnos y él subió las murallas de la gloria y se sentó a la diestra de la majestad de Dios para cuidar a sus herederos, a su nidada. Y el poeta dijo, su ojo está sobre el gorrión y yo sé que él cuida de mí. No hay ni una sola cosa que le pueda suceder a usted que él no sepa todo al respecto. Párrafo 14. Y yo pensé, qué preocupados del peligro se encuentran esos pequeñitos. Ellos tienen sus alitas de plumas y no pueden volar, pero estaban tropezando el uno con el otro y jalando la hierba y simplemente estaban teniendo un avivamiento normal pentecostal. Despreocupados porque sabían que mamá estaba cuidándolos y qué despreocupados deberían de estar los hijos de Dios cuando saben que Dios está cuidando a su herencia. Párrafo 15. Y yo miré y mi corazón comenzó a palpitar rápido y saqué mi viejo pañuelo rojo para limpiar una lágrima de gozo de mis ojos mientras me quedaba quieto observándolos. Y poco a poco, después que pasaron un buen tiempo, llegó una tormenta, soltó el rugir de un gran trueno
Rápidamente las nubes aumentaron y uno tiene que darse prisa al refugio cuando viene del norte, porque la lluvia llega tan rápido por esos valles, atravesando la cima de las montañas. Se esconde hasta que de repente sale por la montaña. Párrafo 16. Y ella pegó un gran grito y bajó volando a través de todo ese bosque como un gran poderoso aeroplano. Y cuando tocó el suelo, soltó un gran chillido y todos esos aguiluchos vinieron, colocaron sus patitas en las plumas de su ala y con un piquito se aferraron muy fuerte. Y ella se levantó con esas alas poderosas y aunque el viento pegaba en la cima de la montaña a unas 60 millas, por ahora 96 kilómetros, ella misma se impulsó junto con esos aguiluchos hasta que la roca de seguridad. Oh, si usted solo mira alrededor, puede ver a Dios en todas partes. Un día Jesús vendrá antes que una bomba atómica puede destruir su iglesia. Él vendrá y extenderá sus alas y sus hijitos conocerán su voz. Ese grito familiar quedará cuando deje las murallas de la gloria y su iglesia será llevada sobre las alas de su salvación. No importa qué tan mal estén las destrucciones, Él está observando. Párrafo 17. Y cuando escuchó a David decir, tu misericordia es mejor para mí que la vida, y luego pensando que no pudiera haber nada mejor que la vida, tiene que haber otra definición, o deben de haber dos diferentes clases de vida. Y hay dos clases de vida. Hay una vida que lleva la destrucción y hay una vida que lleva a la eternidad. Párrafo 18. Y esa vida que la gente cree que es la vida, que es vida, el diablo ha pervertido la vida en verdad genuina y les hace creer que están viviendo cuando en realidad no lo están. Él les hace creer que el tener bastante ropa buena, tener un automóvil, que tener todos los impuestos pagados de su casa, que usted está viviendo, pero no es así. Es allí donde América ha sido engañada el día de hoy. Y algunas personas creen que están viviendo, andan dando la vuelta, divirtiéndose. Eso no es vida, eso es muerte. Párrafo 19. Hace un tiempo, en una gran ciudad canadiense, yo estaba llevando a cabo una reunión y me fui de la gran arena esa noche donde estábamos teniendo las reuniones. Y yo estaba hospedado en ese gran hotel. No sé si tenemos algo parecido a eso en los Estados Unidos. Y yo estaba subiendo por el elevador y noté botellas de whisky tiradas en el elevador. Y también esa tarde hubo un gran grupo de americanos que llegó al lugar. Una organización, una sociedad, una logia, estaban llevando a cabo su reunión anual. Había como 500 o 600 americanos allí y sí que estaban teniendo un gran tiempo. Cuando salí del elevador, por cada puerta que uno iba pasando, se podían escuchar gritos y los alaridos y los bailes, y ellos pensaban que estaban disfrutando de un gran tiempo. Pero esa clase de vida los lleva a un punto donde el hombre quiere deshacerse de esa clase de vida. Toman una pistola y se vuelan los sesos. Así que David no pudo estarse refiriendo a esa clase de vida. Se vuelven tan miserables al punto que se tiran de los puentes, toman veneno para terminar
con esa vida. Así que David no pudo haber estado hablando de esa clase de vida. Párrafo 20. Y cuando mi elevador se detuvo, escuché un ruido proveniente del pasillo y miré. Y aquí venían dos mujeres americanas usando solo su ropa interior. Oh, probablemente tenían 28 años, 28, 26 años, más o menos de edad, por debajo de sus 30. Quizás eran madres. Oh, ¿cómo piensan en América? Solo es un poco de diversión sana. Es algo sucio, pecado negro. La Biblia dice, ella que vive en placer está muerta, ella que vive en el placer está muerta aún mientras vive. Pero, oh, nosotros pensamos, es diversión inocente, son las puertas del infierno. Y estas mujeres jóvenes, tal vez sus esposos en casa de niñeros mientras su fiesta de costura y tejido era divirtiéndose un poco, tan borrachas como podían estarlo, con solamente su ropa interior puesta, una botella de whisky en la mano, y los hombres jalándolas de habitación en habitación. Solo un poco de diversión sana al estilo americano. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Tu Misericordia, mensaje predicado el día 28 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 21 al 30. Confirme, hermana Rosalia, no la escuchamos. Dios le bendiga, hermano, ¿me escucha? Amén, ahora sí. Prosigue, hermano. Ya. Continuando con el mensaje, Tu Misericordia. Párrafo 21. ¿Qué creen ustedes que piensa Dios de eso? Y tal vez muchos de esos hombres allí jalando a estas mujeres con una esposa inocente en casa sentada con los bebés, solo un poco de diversión con el jefe y los muchachos. Y yo me hice para atrás y me quedé en un rinconcito, y aquí venían ellas tambaleándose, mujeres hermosas, y se detuvieron y se pasaron la botella una a la otra. Una de ellas se subió esa cosita de faldita que traía puesta, su faldita interior, aventó sus piernas al aire y dijo, Yupi, esto es vida. Yo simplemente no pude soportarlo más. Salí de donde estaba. Le dije, usted se equivoca, dama. Eso es muerte. Ella se dio la vuelta y me miró. Yo caminé hacia ellas. Traía esta misma Biblia en mi mano. Dije, yo soy un predicador del Evangelio. Yo también soy un americano. ¿Y usted llama esto vida? Usted está engañada y el diablo la ha engañado. Ese es el camino al infierno y una eterna separación de la presencia del Dios vivo. Se miraron una a la otra y su manicura, lo que sea que ustedes le llamen a esa cosa que se ponen en su rostro, la traían por toda la cara donde las habían besado, y por ese comportamiento y sus cabellos despeinados, se miraron una a la otra y se fueron por el corredor. Párrafo 22. Oh Dios, ten misericordia de la riada hipócrita, llamándose a sí misma cristiana y viviendo en una completa tontería y pecando de esa manera. Si Dios no juzga a esta nación por su pecado, Dios será justo. Él tendría que resucitar a Sodoma y a Gomorra y pedirles perdón. Estamos sujetos al juicio. Con razón los Unix, satélites rusos, navegan en los cielos y las naciones tienen temor. Estamos en el tiempo del fin. Dios está siendo misericordioso. Cristo dijo, si la obra no fuese acortada por causa del elegido, ninguna carne sería salva.
Oh, esa es una cosa miserable. El diablo pervierte esas cosas. Él les hace pensar que están viviendo cuando ustedes están muertos. 23. Ahora, ¿qué provoca la sed en un hombre? Hay una razón en ello. ¿Qué hace a la gente beber? ¿Qué hace que los hombres y las mujeres sean infieles? ¿Qué hace que en ellos esté el deseo de unirse a las iglesias que permitan tal cosa como jugar a las cartas, tomar cigarrillos y toda esa clase de cosas como esas? Es porque Dios hizo al hombre con una sed, y Dios los hizo a ustedes para que tuvieran sed. Es por eso que a ustedes le da sed, pero Él los hizo para que tuvieran sed de Él. Esa sed fue hecha para que a usted le diera sed de Él, pero el diablo la ha pervertido y está tratando de hacer que ustedes queden satisfechos, tratando de saciar con el pecado esa bendita y santa cosa. Ustedes no tienen derecho de tratar de saciar esa sed santa, bebiendo, vagueando en pecado. Recuerden eso. Dios los hizo para que tuvieran sed de Él en justicia, y el diablo lo voltea. Oh, hay muchas cosas con las cuales Él ha tratado de saciarla. Esa es la razón por la que ustedes ya no van a la iglesia los miércoles por la noche. Prefieren quedarse en casa y ver esa vieja sucia televisión. Nosotros amamos a Susi, y luego dicen que aman a Dios. Con razón no podemos tener un avivamiento en América. Párrafo 24. Y ustedes tienen en sus grabadoras esas viejas sucias canciones de Elvis Presley y todo ese montón de basura de Tennessee, todos sacudidos, y sí que van a estar un día todos sacudidos. Arthur Godfrey y toda esa tontería que utilizan, todos esos viejos chistes sucios, tratando de satisfacerse a sí mismas, cuando deberían de tener su Biblia abierta en alguna parte en una reunión de oración, orando al Dios Todopoderoso. No tienen derecho de tratar de saciar esa sed santa con las cosas del mundo. Y me sorprende mientras observo por la calle. Hace unos años, cuando recién comencé a llegar a las iglesias pentecostales, cuando dejé la bautista, las mujeres solían vestirse tal como las mujeres deben de vestirse, pero ya no lo hacen. ¿Qué sucede? Oh, yo sé, esto quizás les enferme un poquito. Párrafo 25. Cuando yo era un niñito, fui criado aquí arriba en Kentucky. Éramos muy pobres, frijoles negros, pan de maíz, era todo lo que teníamos, 3 veces al día. Mi mamá solía comprar en aquella vieja tienda, una tienda de campo, corteza de tocino, y ella la hervía para sacarle la grasa para el pan de maíz. Me acuerdo. Cada sábado por la noche, todo el grupo de pequeños Branham teníamos a una vieja bañera de cedro y tomábamos ese baño del sábado por la noche. Nos cambiábamos esa ropa interior larga y cada uno de nosotros tomaba una gran dosis de aceite de ricino. Y aún yo no puedo soportar esa cosa. Y siendo que yo era el mayor, tenía que tomármela primero. Y cuando venía con mi mamá, apretaba mi nariz y le decía, mamá, eso me enferma tanto, aún con solo olerla. Y ella decía, Billy, si no hace que te enfermes, entonces no te hace ningún bien. De esa manera es con la predicación del Evangelio. Si no les remueve en lo más recóndito de su ser, no les hará ningún bien. Párrafo 26. Las mujeres cristianas pentecostales andan en la calle con pantalones de vestir. Que no sabe, dama, que la Biblia dice, una mujer que se pone cualquier vestimenta que le pertenece al hombre es una abominación. Con esa ropita puesta, esos pantaloncitos cortos y salen al patio exactamente cuando los hombres van llegando a casa de sus trabajos. ¿Que no se dan cuenta que eso es estar poseídos del diablo? Escucha, dama, usted usa esta ropita sucia que venden en esa tienda. De apariencia provocativa, usted bien pudiera ser tan pura como un lirio para su esposo, pero si usted se viste de esa forma y sale a la calle, un pecador la mira, usted es culpable de cometer adulterio con ese pagano, y en el tribunal del juicio usted tendrá que responder por eso. Jesucristo, el bendito Hijo del Dios vivo, dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando ese pecador tenga que responder por cometer adulterio, es con usted con quien lo cometió. Bueno, usted dice, esa es culpa de él. Es culpa de usted por presentarse de esa manera. O usted dice, pero hermano Branham, no venden otra clase de ropa más que esa.
Bueno, todavía venden máquinas de coser y telas. Yo sé que eso es anticuado, pero es lo que el mundo necesita hoy en día. Dios aborrece el pecado, pero Él ama al pecador. La gente no puede recibirlo, eso es todo. Párrafo 27. Usted dice, ¿qué de los hombres? Muy bien, aquí va. Un hombre que le permite a su esposa vestirse de esa manera y fumar cigarrillos. Eso muestra qué tan hombre es usted. Eso es exactamente lo que es. Se supone que usted es la cabeza del hogar, pero no lo es. Es verdad. Y el diablo hace eso tratando de saciar esa sed santa. Si un hombre ama a Dios, él no puede amar al mamón. Al mismo tiempo, si amáis al mundo, las cosas del mundo, es porque el verdadero amor del Padre no quiere. Ahora, ¿ven por qué no podemos tener un avivamiento? 28. Quizá no me amen después de esto, pero en el día del tribunal del juicio van a saber que les he dicho la verdad. ¿Qué sucedió? Había un viejo predicador metodista de nombre Hermano Kelly. Él solía cantar una canción, bajamos las cercas, nos comprometimos con el pecado, bajamos las cercas, dejamos escapar las ovejas. Pero, ¿cómo se metieron las cabras? Ustedes bajaron las cercas, exactamente correcto, comprometiéndose con el pecado. Oh, Dios, ten misericordia. ¿Saben lo que la Biblia dice? Cristo es la porción que le satisface a cada creyente. 29. Para mí no sería algo misterioso si saliera al campo y viera a un cerdo en un montón de estiércol, comiendo, esa es su naturaleza. Pero si estaría muy sorprendido si viera a un cordero comiendo con él. Eso es correcto. El Espíritu en ustedes da testimonio de lo que son ustedes. Por sus frutos los conocerán. Pentecostés, necesitamos una limpieza desde el púlpito hasta el sótano. Es para ustedes, bautistas también, metodistas, presbiterianos. Para todo el grupo, necesitamos una limpieza doméstica, el fuego santo de Dios. Ustedes tienen el fuego en el sótano, cuando debería estar en el altar y en cada corazón, no en el sótano. Nosotros cambiamos el aposento alto y lo convertimos en un aposento de cena para obtener el suficiente dinero para pagarle al predicador. Yo preferiría acostarme sobre mi estómago y tomar agua del riachuelo, y comer galletas saladas y predicar la verdad, que comer pollo frito 3 veces al día y comprometerme con el pecado. Amén. 30. Tratando de saciar esa sed que Dios le puso dentro de ustedes, no para escuchar un escándalo como el de Arthur Godfrey o alguno de esos otros impostores de boca sucia. Eso no es el verdadero americanismo, eso es infiernismo, salido del mismo seno del infierno. Con razón, nuestra nación está perdida con tales cosas como esas y se ha ido metiendo en iglesia. El diablo supo cómo hacer para que los hijos de ustedes ya no fueran al cine. Él metió el cine en la casa junto a ustedes. Eso es cierto. Ustedes saben que eso es cierto. Sencillamente les permiten que escuchen cualquier cosa sucia. Todos esos chistes y cosas que ellos dicen. Instruye al niño en su carrera. Con razón tenemos delincuencia juvenil. No, tenemos la delincuencia de los padres, tenemos delincuencia del hogar. Junior se encuentra en alguna parte con su carro de carreras en domingo. La hermana está allá en un rock and roll y la mamá anda afuera en una fiesta de cartas y papá en alguna clase de partida de póker. Y las bancas de las iglesias están vacías porque la sangre de Dios ha desaparecido de la iglesia del Dios viviente. Si ustedes aman a Dios con todo su corazón, no harán esas cosas, es verdad. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, Tu Misericordia, mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos de América, día 28 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Lidia, Dios le bendiga en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje Tu Misericordia del 28 de febrero del 58, párrafo 31. Otra cosa con la que él trata de saciarlo es, él trata de saciarlo permitiéndole a usted unirse a la iglesia. Oh, usted piensa, yo pertenezco a la iglesia, no tengo que prestarle atención a esa cosa. Quizá usted
no tenga que quedarse sentado escuchándolo. Puede irse, si lo desea, pero un día usted va a ser juzgado por ello. De todas maneras, usted tendrá que comparecer por eso. Toda esta tontería, unirse a la iglesia. Bueno, mi organización lleva mucho tiempo siendo una organización. Tal vez sea así. Esa no es señal de que usted esté seguro ni un poquito. Oh, qué lamentable es ver que esa bendita sed santa de Dios puesta en el hombre para que tenga sed de él. Y el diablo la está pervirtiendo para hacerles a ustedes. Oh, yo pertenezco a la iglesia. Usted no tiene ningún negocio diciéndome esas cosas, señor Rana. La Biblia habla de esas cosas. Y yo soy un predicador y estoy obligado a Dios a explicarlas. Entonces la sangre ya no está en mis manos. 32. ¿Qué pasó con todas las mujeres pentecostales y su cabello largo? Eso quemó. No es así, pero es la verdad. La Biblia dice, este cabello se le es dado a la mujer para su gloria. Con razón a ustedes, ya no les queda mucha gloria. Se la cortaron. Ustedes saben que esa es la verdad. ¿Qué sucedió? Se pusieron a ver demasiado la televisión. Ustedes tienen que imitar a alguna estrella de cine casada 4 o 5 veces, viviendo con 3 o 4 maridos, que no les da vergüenza saciar esa sed con tales inadaptados y prostitutas como esas, y dejan al Espíritu Santo de Dios contristado y alejado de ustedes. Ciertamente, quizás deba parar un poquito. No. No lo voy a hacer, escuchen, tienen que decirse, y es la verdad, párrafo 33. Oh, si solamente tomaran a Dios como la porción de ustedes, que satisface. Sí, solamente cambiaran ustedes toda esa tontería por una adoración a Dios, tener al Espíritu Santo recorriendo mi alma. Y la iglesia se ha metido a la edad de la Odisea. Solo tocar un pandero o golpear un piano de arriba abajo, saltar y gritar y actuar como el mundo todo el tiempo, cuando el amor de Dios nos constriñe a hacer aquello que es correcto. Sí, con razón no estamos llegando a ninguna parte. Con razón los dones no pueden venir a la iglesia. Dios tiene que tener un fundamento en el cual poner esa iglesia. Él tiene que tener una iglesia para colocar esos dones. Él nunca los pondrá en un montón de cosas como esas. Eso es verdad. Todas las diferentes. Yo soy presbiteriano. Yo soy de la asamblea. Yo soy de la iglesia de Dios. ¿Qué es eso? La olla no le puede decir negra a la cafetera. Si usted pertenece a Cristo, tiene amor por el cuerpo entero de Cristo, ya sea un metodista, presbiteriano, asamblea o la iglesia de Dios o lo que pudiera ser. 34. Oh, David, cuando él clamó, yo anhelo ver tu espíritu, yo anhelo ver tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Como ese profeta vio este día, David, allá el Salmo 42:1, él dijo, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Siendo él un hombre del bosque, David estaba familiarizado con la naturaleza. Y un ciego es un venado, y lo he visto muchas veces, siendo yo mismo un cazador. 35. Allá en África tienen un perro salvaje, y en América es el lobo, y este lobo es muy sigiloso.
Y cuando llega el momento que ve al siervo, al venado, se acerca tan astutamente como puede, manteniéndose disfrazado. Y de esa manera lo hace el pecado, y inocentemente. Y cuando observa muy bien a su presa, él corre y da un salto y él tiene dos colmillos. Son llamados colmillos de sangre. Y el lugar favorito que tiene que agarrar a este venadito es justo por la base de la oreja. Él clava sus dientes a profundidad. La vena yugular sube por el lado, corre a su corazón y el perro salvaje agarra a este venado y le clava sus dientes y luego columpia su peso por el frente del venado. Cuando lo hace, esos colmillos le arrancan la garganta al venado, cae al piso y el pequeñito queda acabado. La sangre empieza a brotar. Antes de que termine de patear, ya hay 12 perros mordiéndolo hasta el hueso. De esa manera lo hace el diablo, los lleva allá afuera a algunos de ustedes, muchachos inocentes, que tratan de dejarse crecer estas patillas largas como las de Elvis Presley y cabello saliendo atrás en sus cuellos y con una vieja chaqueta puesta, 36. Dios bendiga a aquel hombre en aquella escuela. No hace mucho que dijo, voy a cerrar esta escuela hasta que se vayan a casa y regresen vestidos como caballeros. Amén. Cuando se visten de esa manera, actúan de esa manera. Esa es basura de la calle. No les menester aún a un muchacho buen ciudadano, muchacho menos a un cristiano. Y una de ustedes, muchachitas, salen a la calle y uno de estos perros salvajes le silban. Y ustedes van vestidas con esas faldas de escándalo, esa ropa sucia de sus madres en casa, quizás orando por ustedes. Y les silba a la manera esa que le llaman el silbido del lobo. Y ustedes se dan la vuelta con esos labios pintados y con esas risitas tontas, miran alrededor. ¿Ustedes no se dan cuenta que ese fue un lobo el que les silbó? Solo volteen una vez y él las llevará a una fiesta de roncarrol. Y allí estarán acabadas. 37. A propósito, hablando de esa pintura en la cara, ¿ustedes, mujeres pentecostales, no solían hacer eso? ¿Qué sucedió? Solo les estoy preguntando. ¿Qué sucedió? Corrían bien. ¿Quién se los impidió? Se tornó débil el púlpito de ustedes. Entonces, sáquenlo y consigan a un pastor que les predicará la verdad. Si su denominación los decepcionó, vayan a otra denominación, ciertamente. Escuchen, hermana, no es mi intención lastimar. Yo acabo de regresar de África y en la tierra de paganos. Ese es un rasgo pagano. Los ostentotes de África, es de allí de donde viene la pintura. Paganos. Es una señal de paganismo y está condenado por Dios. Un rostro bonito no es lo que Dios busca. Es un alma bonita la que Él busca. Y escuchen, hubo una mujer en la Biblia que se pintó su rostro y su nombre fue Jezabel. Y Dios le dio de comer a los perros. Así que puede ver lo que una mujer de rostro pintado es. La vista de Dios. Comida para perros. Eso es correcto. No digo eso como chiste. Eso es verdad. Pueden solo imaginarse.
que Dios tiene una carnada para perro caminando por allí. Y los lobos del infierno, ustedes mismos se están poniendo como carnada para que ellos les sirven. Muerden los huesos de ustedes hasta que no son más que una prostituta callejera, aunque usted pudiera vivir tan limpia para su marido como pudiera estarlo. Usted responderá en el día del juicio por haber cometido adulterio. Usted es hijo de Dios, que les permiten a sus esposas hacer una cosa como esa. Vergüenza les debería de dar. Yo no creo que haya mucho de hombre en usted. El hombre no se mide por un par de hombros anchos. Eso es brutal. El hombre se mide por su carácter. Yo he visto a hombres que pesan 200 libras, 90 kilómetros, y con músculos parecidos a los de una mula aquí afuera, y no tener nada de hombría en ellos, sino para arrancarle de los brazos a una madre, un niño, y violarla. Eso es brutalidad. Un hombre es por su carácter. Dios nos ayude. Esa sed que está en el interior es de Dios y no por las cosas del mundo. Dios tenga misericordia. 38. Y luego, si este venadito es rápido y el lobo la agarra, si él la puede agarrar cerca de la oreja y agarrarla a un sitio, dice, él hará que ella se atavíe y la vestirá. Y la otra forma de ataque del lobo es agarrar al venadito por el costado, si no logra agarrarla por la garganta, por la vena yugular. Para una muerte rápida, un cigarrillo, un trago de whisky o con el rock and roll, él agarrará por el costado y luego él se avienta y allí se encuentra la parte del equilibrio del venado. Los cuartos de atrás son más pesados que los cuartos de frente, así que él puede tumbar al venado, se desequilibra. Ahora, si el venadito es rápido y reacciona, ¿qué sucede? Ella puede moverse de tal forma que el lobo le arrancará todo un bocado de su costado. De eso estaba hablando David. Y ella se va corriendo, luego ella va sangrando, herida, entre paréntesis, ella ha estado en un avivamiento y sale herida. 39. Y cualquier cazador sabe que si hiere a un venado y si él puede llegar hasta donde está el agua, uno nunca lo alcanzará. Él correrá directamente hasta el agua. Entre paréntesis, yo los he visto muchas veces. Él beberá, luego se sube y trata de alejarse de los perros y regresa y nunca abandonará esa corriente. Mientras él pueda encontrar agua, vivirá, pero si no encuentra el agua, morirá en unos cuantos minutos. Esa es la razón por la que David dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. 40. Vean, el cuadro, él debe encontrarse el agua o morirá. Observen, sus orejitas paradas, sus corazoncitos latiendo fuertemente, sus ojos sangrando y sus fosas nasales, con toda la astucia que él tiene. Oh, agua, ¿dónde estás? ¿Dónde está el agua? Escucha a los lobos aullar. Él tiene que llegar al agua o morirá. Bendito sea el nombre del Señor Dios cuando la iglesia llegue a ese punto que tiene que encontrar a Cristo o morir.
Ustedes verán un avivamiento estallado en el país, pero no hasta ese tiempo. Oh, lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Él nos manda dones, nos manda maravilla, nos manda avivamiento y nosotros dormitándonos vamos directamente al mundo. Salgan dispersos. 41. No hace mucho tiempo. Amén, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Tu Misericordia, mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos de América, día 28 de febrero del año 1958. Continúe en los párrafos 41 al 50. No hace mucho tiempo yo me encontraba en la India, y un día antes de llegar, había levantado el periódico. Cuando yo llegué, un día antes había azotado un gran terremoto. Y antes que el terremoto llegara, ¿saben lo que pasó? Miren, en la India no tienen cercas como los que hacen en tenis. Ellos tienen unos muros grandes de rocas y todo el ganado y las ovejas se alejaron de esos grandes muros y se fueron hasta en medio del campo abierto justo en el calor del día y allí se quedaron. Y los pajaritos que tenían sus nidos en las pequeñas cavidades en esas cercas y en esos muros grandes y altos, volaron de sus nidos y se fueron al bosque y se sentaron en los árboles. ¿Qué los hizo hacer eso? Y ellos se quedaron allá hasta que el terremoto hubo pasado. De no haber sido así, ellos hubieran muerto por todos esos muros y esas grandes torres. Y hermano, hermana, permítanme decir esto ahora. Si Dios pudo darle un instinto al pájaro para que se alejara del peligro que venía, seguramente Él puede dárselo al hombre. ¡El peligro está a la mano! Aléjense de esas cosas grandes y frías, formales y almidonadas que son del mundo. Salgan y huyan al centro de la salvación de Dios, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y allí clamen por misericordia porque la destrucción está a la mano. Párrafo 42. Cuando ustedes ven avivamientos y cosas sucediendo como las que están sucediendo ahora, solo recuerden, llega la destrucción. Jesús mismo dijo, en los días cuando el Hijo del Hombre se manifieste desde los cielos, Él se está revelando a sí mismo ahora en misericordia para su iglesia. La siguiente revelación será en juicio sobre aquellos que lo han rechazado a Él. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios, anhelo ver tu poder, así como te he mirado en el santuario. El verdadero siervo de Dios está hambriento y sediento de Dios. Al primer movimiento del Espíritu, su alma salta para tomarlo. Párrafo 43. Pero aquellos que son tan indiferentes ven a Dios efectuando milagros y haciendo cosas como las que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. El evangelio siendo predicado, ellos se sienten y mastican su chicle, ellas se arreglan el maquillaje y dicen, sí, me imagino que eso está bien. ¿Cómo puede escapar de la condenación de la ira de Dios? Oh, hablé en lenguas, usted dice, también Satanás. Yo no estoy en contra de hablar en lenguas. Yo sé que hay un verdadero hablar de lenguas y hay uno falso. No dejen que el diablo los engañe. Usted dice, bueno, yo grité y dancé en el espíritu. Yo he visto a brujos hacer la misma cosa en África y beber sangre de un cráneo humano. No piensen que eso es porque ya lo tienen. Cuando la vida de ustedes coincida con Cristo, es cuando ustedes lo tienen. Por sus frutos los conocerán. Y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, humildad, mansedumbre. No con rencores y discusiones y peleas acaloradas y argumentos. Vean cuando salieron actuando como el mundo, viviendo como el mundo y la venida del Señor a la mano. Dios tenga misericordia, hijitos. Satisfagan esa mano, Dios tenga misericordia, hijitos. Satisfagan esa sed en esta noche con Cristo. ¿Qué tan fría se ha vuelto la iglesia? ¿Cómo es que se ha enfriado? Bueno, eso se compara con la Escritura. Se supone que debe estar de esa manera. Párrafo 44.
Hace unos años aquí en el sur, cuando la esclavitud era legal, solían andar alrededor y controlaban a gentes que compraban esclavos, igual como lo hacemos hoy en el día con los automóviles en los lotes de carros. Uno va y compra un automóvil y se los lleva y los vende a otro lote de carros usados. Así hacen con los esclavos hace años y había agentes que pasaban quienes compraban esos esclavos. Y un día un agente pasó por una cierta plantación y estos esclavos que vendían aquí venían de África y ellos lloraban, no trabajaban, se encontraban lejos de sus hogares. Ya nunca más iban a regresar, nunca más verían a sus bebés, nunca más verían a papá y a mamá, nunca más. Los cruzaban por el mar en un viejo barco de madera, nunca más volverían a su país de origen. Así que sus dueños los tenían que regañar y los azotaban y los hacían trabajar. Y un día este comprador pasó por el lugar. Él dijo, me gustaría observar a uno de sus esclavos. Él dijo, puedes observarlos. Y él notó a diversos de ellos, uno que eran fornidos y a unos pequeños y así por el estilo. ¿Cómo es que alguien allá los estaba haciendo trabajar? Y tenían a un cierto joven allí. A él no lo tenían que hacer que trabajara. Con sus hombros en alto, su mentón en alto, erguido. Cualquier cosa que usted quisiera hacer, él lo hacía. A él no le tenías que azotar. Él estaba dispuesto y lo hacía. El comprador de esclavos dijo, quiero comprar ese esclavo. El dueño dijo, pero él no está a la venta. Él dijo, yo nunca he visto a un esclavo como ese. Entre tantos que yo he comprado, nunca antes he visto a uno que se comporte de esa manera. Le dijo, ¿alguna vez lo tienen que regañar? Le respondió, no, señor, él siempre está ya levantado. Es el mejor esclavo que he tenido. Él dijo, le voy a decir lo que usted ha hecho. Usted lo ha hecho jefe sobre el resto de ellos. Le dijo, no, señor, él es un esclavo igual que el resto de ellos. Dijo, bueno, entonces quizás usted lo alimenta un poco mejor de lo que alimenta al resto. Le dijo, no, él come en la galera con el resto de los esclavos, igual como todos ellos. Dijo, bueno, ¿qué lo hace tan diferente al resto de ellos? Le dijo, eso también me lo pregunté por mucho tiempo, hasta que un día me enteré que allá en la patria de donde vino, él es hijo del rey. Su padre es el rey de toda la tribu. Y aunque él sea un extranjero y alejado de su patria, sin embargo, él sabe que todavía es el hijo de un rey. Él se comporta como el hijo de un rey. Párrafo 45. Dios Todopoderoso, ten misericordia, aunque nosotros somos extranjeros en este mundo oscuro de pecado y destrucción. Nosotros deberíamos de conducirnos como hijos e hijas de Dios, y no como los reyes del mundo. Nuestro Padre es el rey. ¿Qué nos importa el dominio del diablo? Actuemos como hijos e hijas de Dios, tomando su palabra y llamando todo lo que es contrario como si no fuese. Vivamos y actuemos, vistámonos y hablemos, cantemos y gritemos y amemos al Señor y actuemos como el Señor al creer su palabra. Nosotros somos hijos e hijas del verdadero y viviente Rey del Cielo, Dios Todopoderoso. Mi alma tiene sed de ti en tierra seca y árida donde no hay aguas. Piénsenlo mientras inclinamos nuestro rostro solo por un momento. Párrafo 46. Escucha, cristiano, hombre, mujer, desde que vinieron a Cristo, ¿se han estado conduciendo de la manera que debe de hacerlo con un cristiano? ¿Se han metido ustedes mismos en una pequeña denominación diciendo, yo y mi grupito nosotros creemos de esta manera? ¿No tendremos nada que ver con eso? ¿No tendremos nada que ver con eso o aquello? Oh, que Dios le hable a su alma en esta noche. ¿Qué podemos hacer? La hora viene cuando ustedes van a rogar por esto y no lo van a encontrar. Amigo pecador, apartado de Dios, mujercita, hombrecito, ¿se dan cuenta que están tratando de saciar esa sed de Dios? Los dio para que tengan sed de Él y ustedes la están saciando con los placeres del diablo. Moisés rechazó Egipto, ser el faraón de Egipto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que gozar de los tesoros de Egipto. Porque se sostuvo viéndolo a él que es invisible. Quítese esa clase de ropa, dama, pónganse algo que se vea decente. Dejen crecer su cabello y lávese la cara. Ustedes hombres lleguen a ser hombres. Caminen alrededor con un paquete de cigarrillos en la bolsa y un diácono en la mesa directiva, puros, bebiendo un pequeño trago social. Quedándose en casa y mirando la televisión,
lavando su carro en domingo en lugar de quedarse a la escuela dominical. ¿No les da vergüenza? Párrafo 47. Querido Padre Celestial, Dios, yo no quiero ser grosero, pero ¿qué puedo hacer cuando mi alma clama, Señor? Pienso en la diferencia entre ahora y hace unos cuantos años atrás cuando estuve aquí en Chattanooga. ¡Qué gran apostasía! ¡Qué diferencia! Y mi espíritu se contrista, Señor. Aquí solo nos quedan dos noches más de reuniones y el pequeño auditorio que estaba repleto y 1,500 se fueron y ahora algo ha sucedido. Cuando el Espíritu de Dios viene y revela y muestra su presencia, la gente se queda simplemente tan quieta y parece que nunca llegan a emocionarse con tu espíritu. Solo cae en ellos, codiciosos, egoístas, ministros cortándose la garganta unos a otros. ¡Oh, Señor, qué condición! Ten misericordia, Dios. ¿Qué podemos hacer, Señor? Hombres y mujeres que no se hablan uno al otro por causa de diferencias denominacionales. Ten misericordia, Dios. Oramos, Señor, que en este llamamiento de ahora, que sus almas puedan recordar el día de antaño. Que puedan leer la Biblia y conozcan que Dios está en su santuario. Que sus almas lleguen a estar tan sedientas de esa manera, Señor. Que vean el gran poder desplegado una vez más. Concédelo, Señor. Los hombres y las mujeres de aquí han llegado a ser tan fríos e indiferentes porque ellos en verdad piensan que lo están haciendo bien. Sacude a sus almas esta noche, Señor, y que puedan oler a la brisa que viene de una corriente fresca de paz y alivio y que satisfaga su sed por mucho tiempo y que de nuevo rindan sus vidas a ti, Señor. Sacúdelos como el águila lo hace con su nido. Hazlo tan miserable para ellos que estarán dispuestos. No importa quién es el que está hablando aquí, pero que ellos puedan estar dispuestos a venir a levantar sus manos a ti y decir, lávame, oh Señor, pruébame. Si hubiera algo falso en mí, sácalo y purifícame. Oh Dios, mientras hay tiempo de purificación, mientras la fuente está abierta, concédelo, Señor. Y mientras estamos sentados en oración y cada rostro inclinado, solo me pregunto cuántos de ustedes y todos ustedes, amigos pecadores, podrían levantar sus manos a Cristo y decir, ten misericordia de mí, Dios. Yo levanto mis manos. Levanten su mano. ¿Podrían hacer eso? El Señor les bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Arriba en los balcones de mi derecha, levanten su mano. Allá arriba, amigo pecador, diga yo, ahora renuncio al pecado. Acepto a Cristo. Yo terminé con el pecado. Párrafo 50, por último. En los balcones de la parte trasera, en el balcón de la izquierda, levanten sus manos. Dios les bendiga. ¿Alguien de los que están aquí en el centro? Levante su mano, diga, ten misericordia de mí, Dios, Dios le bendiga, Señor, Dios le bendiga. Yo ahora veo mi equivocación, he tratado de ir a los billares, hermano Branham, he tratado de todo, me he unido a la iglesia, he hecho de todo y nada satisface. Yo quiero venir a ese lugar donde puedo tener a Cristo como mi porción que satisface y Él me dará el mismo testimonio al responderme, llenándome con su espíritu. Yo ahora lo acepto a Él, yo quiero que Él lo haga esta noche. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Tu Misericordia, mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos de América, día 28 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, Tu Misericordia, predicado el 28 de febrero del año 1958. Párrafo 51. ¿Una o dos manos más antes de proseguir? Dios le bendiga, señor. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga, dama. ¿Alguien más? Ten misericordia de mí, oh Dios. Dígalo usted. En cualquier parte del edificio, antes de cerrar. Dios le bendiga, dama. Otro, antes de que cerremos. Les voy a pedir a ustedes que están descarriados, que saben que han hecho mal. ¿No están avergonzados allí donde se encuentran heridos? Ustedes se van a morir. Hay algo en ustedes, por lo menos la vocecita más débil hablándoles en algún lugar, diciendo, venid a mí, hijo. Tú no puedes morir en esta condición. Si mueres, tú sabes que estás condenado. 52. ¿Levantaría su mano? Diga,
Dios, yo ahora levanto mi mano a ti diciendo, ten misericordia de mí. Yo quiero regresar a casa, Dios, a partir de esta noche. Yo quiero estar satisfecho y tener esa buena sensación que solía tener y esa verdadera adoración y compañerismo. Oh, simplemente yo amo leer la Biblia e ir a la iglesia y cantar esos himnos antiguos. Quiero tener eso otra vez. ¿Podría levantar sus manos? Dios le bendiga, Señor. Se requiere de un hombre de verdad para hacer eso, hermano. Pero yo tengo confianza en un hombre que ha cometido un error y está dispuesto a confesar que está mal. 53. Ahora, a todos ustedes, cristianos, hombres y mujeres que han tratado de satisfacer esa sed santa con las cosas del mundo, si tienen algún principio verdadero cristiano y son culpables, levantarían sus manos a Dios para decir, Dios, ten misericordia de mí. A partir de esta noche estoy cambiando mis caminos. Levanten sus manos. Dios les bendiga. Esa es la manera. De esa manera se hace. Amén. El balcón que está a mi derecha, levante su mano. Venga, cristiano. Dios le bendiga. Allá arriba. Eso está correcto. Varones, yo les tengo una verdadera, verdadera confianza en ustedes. El balcón de la parte de atrás, Dios le bendiga. Eso es bueno. El balcón a la izquierda, levante su mano. Diga, a partir de ahora, Dios le bendiga. Dios habló a mi corazón. Dios le bendiga. Eso está bien. Docenas de manos por todas partes. Estoy avergonzado de mi vida. He actuado mal, yo sé que estoy mal, hermano Branham. No debí de haber hecho eso. 54. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han tenido el Espíritu Santo y ustedes quieren que el Espíritu Santo venga a ustedes ahora mismo y para bendecirlos y para darles? Ustedes suben y bajan. Pareciera como que ustedes nunca están en la cima más que unas cuantas horas a la vez y luego al siguiente día están abajo en los vertederos, como lo llamamos, y luego nunca los vieron manteniendo la victoria. Esa fue una vida a medias. Dios no quiere que sea de esa manera. Él quiere que usted esté lleno de su gracia y poder todo el tiempo. Dios lo tiene para usted. ¿Lo quieren aceptar solamente levantando sus manos, diciendo, Dios, tú ves mi mano? Varón, Dios le bendiga. Dios le bendiga, sí, por todo alrededor. Levanten su mano y vean cómo se siente. Solamente díganlo sinceramente desde sus corazones. Dios le bendiga, eso está bien. Dios le bendiga por todo alrededor en los balcones. Los estoy viendo. Ciertamente, Dios los ve si acaso yo no los veo. Dios le bendiga, Señor. Eso es bueno. Oh, bendecido sea su corazón. Eso es lo que Chattanooga necesita. Es lo que el resto del mundo necesita. Es un avivamiento. 55. ¿Ya terminaron todos? ¿Le ha hablado el Espíritu Santo a unos cuantos más? No dejen que se les pase. Ustedes saben. Mañana pudiera ser demasiado tarde. Quizá mañana no puedan hacerlo. Miren, ustedes se han ido por causa de las discusiones entre iglesias y denominaciones y personas y todos los lujos del mundo. La gente americana quiere ser entretenida. Ella ya no quiere el evangelio. Quieren entretenimiento. Y el diablo les ha dado todo lo que ha podido. Los ha adormecido con todo alrededor. Y ellos ya no tienen sed de Dios. Todos los niños en el país, el 99% de los niños en Chattanooga, les pueden decir más sobre Debbie Crocker de lo que pudieran decirles sobre Jesucristo. El 99% de las mujeres les pueden decir más sobre Arthur Guthrie o Elvis Presley de lo que pudieran decirles sobre Jesucristo. Piénsenlo. Piénsenlo, ¿no pueden ver que se acabó? Huyan, cristianos, hay una fuente abierta, el agua está cerca, la vida está cerca,
huyan a ella rápidamente, beban, beban, beban hasta que ya no puedan beber más. Dios va a satisfacer esa sed. Dios les bendiga ahora. Voy a orar por ustedes. 57. Señor Dios, de este pequeño mensaje entrecortado en esta noche, han salido más de 100 o 150 manos o más, 200 fueron levantadas. Ellos están con el anhelo de servirte a ti. Muchos descarriados, muchos que están viviendo en pecado y ya no quieren vivir de esa manera por más tiempo. Ellos quieren venir a la fuente en esta noche. Ellos han sido mordidos por los sabuesos del infierno. Han sido arrojados con todo viento de doctrina, pero quieren venir a Cristo en esta noche a la porción que satisface que Dios les dio. Concédelo ahora mismo mientras estamos esperando verte aparecer en la escena. Ven, Señor, permite que esta audiencia conozca que tú estás aquí, que tú estás dispuesto, que el mensaje ha sido entregado en su beneficio, no desde algo prejuicioso, pero desde la pureza de las Escrituras y de un corazón que ama a Dios y a su pueblo. Escucha, Dios, te los encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. 58. Solo sean reverentes por un momento. No estén enojados conmigo por predicarles recta y limpiamente. Ustedes pudieran diferir conmigo, pero lean su Biblia. El mensaje de sanidad divina es maravilloso, pero la sanidad divina es solo algo para atraer la atención de ustedes. Si ustedes son sanados, sanidad divina, ustedes se pudieran enfermar de nuevo. Lázaro resucitó de entre los muertos y se volvió a morir. El doctor puede sanarlos de neumonía dándoles penicilina o matarles el germen en ustedes y mañana pronunciarlos totalmente sanos y bien recuperados. Y para el lunes, ustedes se pudieran morir de neumonía otra vez, ciertamente. Pero si usted es salvo, eso es diferente. Usted tiene vida eterna, vida eternal. Ustedes no tienen sanidad eterna, pero tienen vida eterna. Acéptenlo esta noche, amigos. 59. Ahora, seamos reverentes solo por un momento, solo para que sea de su conocimiento. Estos jóvenes cristianos y aquellos que han regresado a Cristo, antes de hacer el llamamiento al altar, para que sea de su conocimiento que el Espíritu Santo está aquí, vamos a orar por los enfermos. Pero quiero que ustedes estén reverentes por un momento. Yo no puedo hacer eso, es demasiado tarde. Muy bien. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen una tarjeta de oración y quieren que Dios los sane? Levanten su mano solo un momento. Muy bien, sean reverentes. Párrafo 60. Si el Espíritu Santo, si yo les he enseñado la verdad, seguramente Cristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él se identificó a sí mismo al decirle a Pedro cuál era su nombre. Le dijo a los judíos cuando ellos llegaron, Natanael, cuando se le encontró debajo de un árbol antes de llegar, le dijo a la mujer junto al pozo sobre su pecado. Y en cada ocasión que él hizo eso, ellos reconocieron que era el Mesías. ¿Es eso cierto? Amén. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Pero ustedes nunca encontrarán una escritura donde él lo haya hecho frente a los gentiles. Él dijo, no vayan a los gentiles, porque sus días todavía no son cumplidos. Amén. Hay cosas que todavía no se han acumulado. Ellos tendrán un día de gracia. Amén. Ese es este día. Amén. Y él lo había hecho antes. Y entonces dijeron, él es un adivino, un Belcebú. Jesús dijo al decir eso sobre mí. ¿Quién dijo eso? Grandes líderes religiosos, hombres santos y de renombre. Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero él dijo, ustedes dicen eso en contra de mí, yo les perdonaré. Pero cuando el Espíritu Santo venga y haga la misma cosa, por decirlo de otra manera, una palabra en contra no tendrá perdón ni en este mundo ni en el mundo venidero.
Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos con la lectura de este mensaje, Tu Misericordia. Mensaje realizado en Chanatú, Tennessee, Estados Unidos, América, 28 de febrero del año 1958. Continuamos con la lectura, hermana Janet, en los párrafos 61 al 70. Continuando con el mensaje, Tu Misericordia, párrafo 61. Probablemente yo nunca los vuelva a ver, pero tal vez esta sea mi última vez en Chattanooga. En Chattanooga. Estamos tan cerca al fin. Estaré yendo al extranjero. Un solo milagro que se lleve a cabo en esta reunión. Un solo milagro que se lleve a cabo de discernimiento. Yo vi que con una sola vez que sucedió y 30,000 nativos paganos aceptaron a Cristo. Yo hice una oración y 25,000 se pusieron de pie, lisiados, cojos, ciegos, y todos fueron sanados. Y a la siguiente mañana llenaron 7 caminos con muletas y cosas allí. Venían por las calles de Durban, Sudáfrica, y la gente caminando detrás de ellos, cantando, solo creed. Oh, pero por supuesto, nosotros pertenecemos a cierta iglesia. Nosotros sabemos mejor que eso. Sigan adelante de esa manera. Solo sigan adelante. Dios está obligado a decírselos, pero ustedes están obligados con lo que dirán al respecto, a lo que harán al respecto. Párrafo 62. Si Cristo, el Hijo de Dios, el cual yo sé que ahora está presente, si su Espíritu, ¿cuántos han estado antes en las reuniones y lo han visto a Él haciéndolo? Veamos sus manos por todo el edificio, en cualquier parte, seguro. Si Cristo, el Hijo de Dios, Él prometió que las cosas que Él hizo, nosotros las haríamos también. La mujer tocó su vestidura. Y él se dio la vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? Él no lo sabía. Él no lo hubiera dicho si hubiese sabido. Y ellos lo sorprendieron. Dijeron, todos te están tocando. Él miró alrededor hasta encontrar quién había sido. Y él dijo a ella, la cual era su problema. Y ella fue sana. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Seguro. La Biblia dice, él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades ahora mismo. Entonces, si él está presente y si esta parte de la Biblia es verdad, el resto de ella es verdad. Ustedes que están sin tarjetas de oración, los otros con tarjetas de oración. Los vamos a llamar mañana por la noche, tal vez a todo el grupo de ustedes. Quiero aquellos que no tienen tarjetas de oración, miren para acá y crean. ¿Cuántos están allá que saben que soy un desconocido para ustedes y que yo no sé nada de ustedes? Levanten sus manos en cualquier parte. A mí no me importa dónde esté usted. Muy bien. ¿Ustedes creen? Crean. Párrafo 63. Yo no estoy diciendo que él lo hará. Confío que él lo hará. Por lo menos que nos dé 3 como confirmación. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo solo me rindo a mí mismo, al Espíritu Santo. La fe de ustedes toca a Cristo. Cristo se da la vuelta. Y él usa mi voz para hablarle a todos ustedes. Él dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Sabían ustedes eso? En San Juan 15. Luego el pámpano es el que lleva el fruto, no la vid. La vid solo da la vida al pámpano. Y si es la vida de calabaza, dará calabaza. Si es de sandía,
dará sandías, si es de uvas, dará uvas, si es Cristo, producirá a Cristo. Si es alguna clase de teología dirigida almidonada como la que tenían allá atrás, eso es lo que producirá, pero si es Cristo, producirá a Cristo. ¿Lo creen con todo su corazón? Observen cuando comience. Palabras que no están claras. Llama mi atención. Yo no puedo hacer que suceda. Son ustedes. Ustedes miren a Cristo, al sumo sacerdote, y digan, Cristo, yo he comprendido noche tras noche y he visto esas cosas llevarse a cabo. Ahora, ese hombre no me conoce a mí. Y si tú solo me hablas, Señor, estoy enfermo, te necesito. Y solo para confirmar que tú estás aquí. Yo te voy a creer con todo mi corazón. Solo crean con todo su corazón ahora. Y vean si Dios lo concede. Párrafo 64. Aquí está sentada una dama mirándome por este lado. Acaba de mover su cabeza de un lado al otro hace apenas un momento. Sí, señora, usted que movió la cabeza. Entonces, ¿tiene usted una tarjeta de oración? ¿No la tiene? Si Dios me revela cuál es su problema, ¿creerá en Dios? ¿Usted está enferma? ¿Usted quiere oración? ¿No es así? ¿Usted oró antes de salir de casa que lograra estar en la línea de oración? Y cuando yo dije eso hace un rato, usted dijo en su corazón, te pido, Dios, que permitas que Él me hable. Si eso es cierto, levante su mano. Muy bien. Usted tiene un problema estomacal. Si eso es cierto, póngase de pie. Usted no tiene tarjeta de oración. Nunca antes nos hemos conocido el uno al otro en vida. No nos conocemos el uno al otro. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien. Puede irse a casa ahora. Usted está sanada. Párrafo 65. Yo solo pido que usted pueda creer en Dios. ¿Qué del resto de ustedes, personas por aquí, creerán? Si puedes creer, todas las cosas son posibles. La damita sentada allá atrás, al final de la hilera. Usted tiene un problema en la espina. Dama por este lado, ¿cree usted? ¿Tiene una tarjeta de oración? ¿Usted tiene una tarjeta de oración? Bueno, está bien. Entonces yo no quiero eso. Su tarjeta de oración, bueno, de todas maneras ya fue sanada. Así que solo siga adelante. Usted ya no tendrá que pasar por la línea de oración. ¿Alguien más en algún lado? Yo reto su fe. Van dos o tres. Dios, permítenos una más. Tres es confirmación. Párrafo 66. ¿Por qué se está apuntando a usted mismo, señor? ¿Está enfermo sentado allí? Luego se apuntó a su pecho. ¿Tiene una tarjeta de oración? No la tiene usted. Y yo somos desconocidos el uno al otro. Me imagino que es su primera vez en la reunión. Dios nos conoce a ambos. Si Él me revela cuál es su problema, ¿me creerá que soy su siervo? Usted está sufriendo con diabetes. Eso es correcto. Usted no es de esta ciudad. Usted es de Atlanta, Georgia. Su nombre es el señor Adams. Eso es verdad. Muy bien. Vaya a casa y sea sanado. ¿Sí puede creerlo? ¿Cree usted, ustedes en Dios? ¿Creen ustedes que su presencia está aquí? Entonces, ustedes que están allá, pídanle a Dios, déjenme preguntarles, vengan para acá al altar. Les quiero preguntar algo, solo un minuto antes de que lo hagan. Oremos, inclinemos sus rostros ahora. Es el tiempo para ser sanado, no importa lo que esté mal con ustedes. Quiero que ustedes oren esta oración después de mí y digan lo mismo que yo digo. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, dador de todo buen don,
Mándame misericordia a través de tu Hijo Jesús. Ahora, yo creo por medio de la predicación de la palabra, a través de la obra del Espíritu, yo creo que Cristo está presente. Yo ahora lo acepto a Él como mi sanador. Yo te serviré, Señor, mientras viva, y te prometo a partir de esta noche en adelante, yo acepto mi sanidad y llamo aquellas cosas que son como si lo hubiesen, lo fuesen. Porque yo creo tu palabra, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Párrafo 67. Ahora solo manténganse encerrados. Solo manténganse encerrados. Sigan orando. Esa es su oración. ¿La dijeron con sinceridad? Si fueron sinceros, ustedes verán algo suceder dentro de un minuto que nunca antes han visto. Su presencia está aquí. Ahora voy a orar por ustedes. Sigan orando. Ahora manténganse. Mantengan. Señor, tú vienes llegando. Estoy comenzando a sentirlo mejor. Yo creo que el Espíritu Santo está aquí. Algo me está sucediendo. Voy a orar por ustedes. Párrafo 68. Señor Dios, está escrito en la palabra y, oh, estas señales seguirán a los que creen. También está escrito, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Señor, he tratado de servirte por 27 años, de arriba abajo, por la nación, alrededor del mundo. Si he hallado gracia delante de tus ojos, Señor, viendo a esta gente en esta noche después de una predicación en verdad severa y dura, reprendiéndolos, pero viendo sus humildes corazones arrepintiéndose, muéstrales a estas personas tu presencia, Señor, una vez más, y que ellos sepan, aún después de que tú te has identificado en nuestros medios, no como un Cristo muerto, no como uno en la cruz, pero como uno en los corazones que ha resucitado entre los muertos y está vivo por los siglos de los siglos. Bendito sea su santo nombre. Te pido que sea sanes a cada persona que está en la divina presencia. Y yo reto al diablo en el nombre de Jesús. Él no puede desafiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te ha derrotado a ti, Satanás, y has sido despojado de todos los derechos que tenías. Cuando Jesús murió en el Calvario, Él nos dio las llaves, el reino, y tú ya no tienes ningún derecho legal sobre nuestros cuerpos por más tiempo. Y tú te ordenamos en el nombre de Jesucristo, deja a cada persona enferma que está aquí y a cada persona lisiada, cada persona ciega, cada persona sorda, cada persona coja, cada persona enferma, a todos, vete en el nombre de Jesús. Te pido que te vayas. Manténganse encerrados, sean sinceros. Párrafo 69. Yo espero haber encontrado gracia en su corazón. Mantengan sus rostros inclinados, sigan orando. Yo soy su hermano y les estoy diciendo la verdad. Cristo, el Hijo de Dios viviente, está en este edificio. Allí está la luz suspendida cerca. Por debajo de ella está una pequeña sombra. Eso es solo una pequeña suspicacia, una pequeña superstición. Oh, si tan solo estiráramos la mano por fe, tocáramos esa vestimenta que está suspendida tan cerca de ustedes, háganlo ahora mismo. Ustedes confesaron que lo harían. Créanlo. Y quiero que la primera persona que estaba sorda, muda, ciega o lisiada, que no podía mover una mano, tal vez usted no podía mover su mano, quiero que empiece a moverla. Usted no podía ver de un ojo o de un ojo, mire y vea. Ahora puede ver, no podía escuchar de un oído, ponga su dedo en su oído. Bueno, párrafo 70, escuchen. Al primero que ustedes van a ver será al Hijo de Dios.
quiero que venga para acá a la plataforma y que testifique y se lo diga a otros. Si había algo mal, si usted no podía mover la mano, muévala, muévala en el nombre de Cristo, muévala. Ponga su fe a prueba. Si la puede mover, levántese y venga para acá. Si usted no podía escuchar y ahora puede escuchar, levántese y venga acá para acá. Si usted estaba sufriendo con un dolor de cabeza y se ha ido, levántese y venga para acá. Si estaba enfermo del estómago y la enfermedad se ha ido de usted, levántese y venga para acá. Aquí viene una dama ahora a dar su testimonio. Eso es correcto. Suba acá y dele la gloria a Dios. Toque su vestidura en cualquier parte, hasta el último de ustedes. ¿En verdad lo creen? Ustedes dijeron que si ahora veamos si lo creen. Cristo cumple su palabra. ¿Alguien más que no podía escuchar o algo? Vengan para acá. Eso es correcto. Dama, levántese, venga para acá. ¿Alguien más ahora? Eso está bien. Usted no podía caminar. Venga para acá ahora. Si no podía hablar, suba aquí ahora y testifique aquí mismo. Usted puede hacerlo. No tiene miedo, ¿verdad? ¿Tiene miedo de poner a Cristo a prueba? ¿Qué estaba mal en usted? Si fue sanado, levante su mano, póngase de pie, venga para acá, testifique, testifiquemos para la gloria de Dios. Dele a Dios una copia de su caso para glorificarlo a él. Eso es correcto. Venga, venga. Usted levantó y decía, oh, yo no puedo hacerlo. ¿Por qué no? Esa es la manera. Si usted no podía levantar la mano, si no podía hablar, grite, aleluya, bebe, cree. Párrafo. Dios les bendiga. Amén, hermana Janet. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Tu Misericordia, mensaje predicado el día 28 de febrero del año 1958. Continuamos, hermana Rosaria, en los párrafos 71 al 80. Amén, hermanos. ¿Me escucha? Afirmativo. Prosiga, hermana Rosaria. Continuando con el mensaje Tu Misericordia del 28 de febrero de 1958, párrafo 71. ¿Está usted solo fingiendo? ¿Estaba usted solo jugando con Cristo? Cristo tiene que guardar su palabra. ¿Cómo podría yo pararme aquí noche tras noche si él no guardara su palabra? Miren, ellos están listos para testificar. Tal vez unos sordos, mudos, ciegos. Yo no sé qué problema tenían. El problema que haya sido, vengan, denle a Dios la oportunidad, testifiquen, levántense, no tengan miedo, no se avergüencen. ¿Se avergüenzan de su testimonio? Vengan. Mientras vienen ellos a dar testimonio del por qué se levantaron ustedes, personas que se levantaron sus manos hace un rato. Perdón. Ustedes, personas que levantaron sus manos hace un rato, que quieren arrepentirse, quieren enderezar sus vidas, vengan para acá y párense junto con nosotros. Yo quiero orar por ustedes, vengan, vengan por este lado, ustedes que levantaron sus manos hace un rato, y los que saben que quieren venir y darle las gracias a Dios por haberles quitado ese temperamento, por haberles sacado el mundo de ustedes, y ustedes se van a vestir diferente y van a actuar diferente, ustedes van a vivir diferente, ustedes van a suban aquí, sean sinceros, vengan aquí alrededor del altar. 72. Ahora, yo quiero que ustedes miren hacia acá. Quiero que los ministros, ¿no pueden ver que eso desgarra el corazón de un predicador? ¿No pueden ver que eso desgarra al Espíritu Santo? Cuando la gente que levantó sus manos diciendo que ellos harán eso y luego se quedan sentados y no se mueven, ¿qué queda más que el juicio? Ustedes llorarán un día cuando yo me haya ido. Ustedes recuerden eso. Yo hablo en el nombre de Jesucristo. Ustedes desearán escuchar estas cosas y nunca las escucharán. Vengan ahora. Yo los invito en el nombre de Cristo.
les dio vergüenza levantar su mano, entonces no serán un buen cristiano para comenzar. Eso es bastante rudo, pero hermano, es tiempo que el evangelio. Quitémonos los guantes de niños y digamos la verdad. Cristo está aquí. Él resucitó de los muertos. Él está presente. Esa es la razón que los hacemos de la manera que lo hacemos. 73. Vengan ahora. Eso está bien. Levántense. Si mamá dice, siéntate, diga, mamá, tú ven conmigo. Si el esposo dice, no vayas o yo te voy a dejar, diga, adiós, ven, vamos a ir. Eso es correcto, esa es la manera de hacerlo. Vaya hasta donde está él y dele su testimonio personal. Salgan del balcón, ustedes que están sentados, ustedes que están descarriados, ustedes que han hecho mal y quieren arreglarlo con Dios. Estos vienen para testificar de sanidad. Vamos a dar comienzo a un real avivamiento aquí tan pronto usted se ponga de pie y haga algo al respecto. Dios nunca los va a jalar de allí. Usted va a caminar bajo su propio libre albedrío. 74. ¿Creen ustedes? Suban aquí y denle. A medida que están siendo sanados, van pasando por la línea. Aquellos que están... Dios, no puedo verlo. Si la gente me ve, ellos sabrán que he estado mal. ¿Les dirá a los miembros de la iglesia? Sí, bueno, aquí está la señora Jones y su familia. ¿Qué va a pensar ella? No es lo que ella piensa, es lo que Cristo piensa de usted. Si su alma está sedienta, venga, hay una fuente abierta. Mientras estamos esperando, venga ahora. Hay una fuente llena de sangre que fluye de las venas de Manuel. ¿No vendrán ahora? No se vayan, quédense quietos ahora. Vamos a seguir orando. Ves que se sumergen en ese raudal. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Y los pecadores se sumergen bajo ese raudal. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. 75. Cientos levantaron sus manos. Me pregunto, ¿qué fue lo que sucedió? Ustedes están esperando tener otra oportunidad. Espero que la tengan. Quizás no. Permítame solo agregar esto. Simplemente sigue jalando en mi corazón, jalando en mi corazón. Tengo que decirlo. Ustedes están esperando un día más grandioso. Pero este es el último día que tendrán. Este es el llamado final. Ahora ustedes escriban eso en un libro y fíjense si alguna vez verán cosas mayores suceder aparte de las que han visto suceder ahora. Solo recuerden, ustedes están tratando de colocarlas en alguna otra parte. Ustedes en Chile tuvieron un corto avivamiento al final y está a punto de terminar. Muy bien, los que están parados alrededor del altar, todos sean reverentes. ¿Están avergonzados de sus vidas? ¿Quieren que Dios los ayude ahora que sea misericordioso? Dios le bendiga, dama. Venga inmediatamente. Esa es la manera. El Señor esté con usted. Dios le bendiga, dama. Eso está bien. Venga aquí arriba. Solo tome su postura. Todo aquel que me confesare delante de los hombres, también yo le confesaré delante de los santos ángeles de Dios. Si ustedes se avergüenzan de sus vidas y quieren que Dios les ayude, ¿podrían solamente levantar su mano? Pueden hacerlo aquí alrededor del altar. Eso es correcto. Sean un hombre y una mujer de verdad. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán blanquecidos. 76. Miren los testimonios de sanidad. Ellos simplemente siguen sintiendo el poder de Dios circulando a través de ellos. Ministros, colóquense ahora detrás de mí. Cada uno de ustedes, estos hombres aquí son hombres de Dios, quienes tienen sus iglesias aquí en la ciudad, quienes están cooperando con la reunión. Ellos les van a dar una mano. Si no pertenecen ya a una iglesia, si se acaba de arrepentir, ellos se encargarán de que ustedes se bauticen en el bautismo cristiano. Ellos los llevarán a la iglesia como miembros de la iglesia, los alimentarán, harán lo que es correcto. Son hombres que creen en este ministerio. Es por eso que están aquí, para representar. Ahora, todos aquellos que están interesados en estas almas, inclinemos nuestro rostro solo por un momento. 77. Oh, eterno y bendito Dios, estos que han sido sanados han venido esta noche. Y está escrito en la Escritura, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no lo trajere. Y aquel que a mí viene, no le echo fuera. Aquí están hombres y mujeres que han pecado e hicieron aquello que estaba mal. Ellos están parados aquí en esta noche arrepintiéndose de su diferencia y de ser indiferentes contigo.
Uno de ellos, sin duda, han hecho confesiones en sus iglesias, pero no a mi altura de esa confesión. Oh, bendito Espíritu Santo, corre sus almas ahora mismo y dales el bautismo del Espíritu Santo. Bautízalos en tu amor y poderes. Oh, Señor, quita de ellos todas las cosas pecaminosas. Quita todo el mundo de ellos, Señor, que puedan ser presentados ante Dios ese día por Jesucristo sin mancha e irreprensibles, parados solamente en su justicia. Concédelo, Señor, 78. Estos ministros están parados alrededor de ellos, unos con sus manos sobre ellos, y están orando junto con ellos. La iglesia tiene sus rostros inclinados. Vemos tu espíritu a medida que se mueve por el edificio. Está trayendo convicción, sanando al enfermo. Aquí está una hilera de alabanza y testimonio. Dios, rogamos que el Espíritu Santo baje ahora en este edificio como un viento recio y poderoso, que pueda limpiar todos nuestros corazones del pecado y les dé a estas personas. Llena sus corazones con bondad. Saca al mundo de ellos, Señor, y permite que tengan sed de ti. Y tú has dicho, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Concédelo, Señor, que puedan ser llenos con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre, 79. Cada uno de ustedes que está parado aquí ahora, que se han arrepentido de sus pecados y creen con todo el corazón que Jesucristo ha venido a ustedes en paz y amor, y ustedes se sienten diferentes a cómo se sentían cuando subieron aquí, cuando tuvimos esta palabra de oración. ¿Levantarían sus manos? Usted que está alrededor del altar aquí, solo levanten su mano. Eso es bueno. Dios le bendiga. Carlos 80, por último. Ahora, amigos ministros, vengan hasta acá y permitan que ellos les estrechen la mano y hagan una pequeña oración por cada uno de ellos. Ahora vayan con ellos, ustedes cada uno, vayan hacia ellos. Muy bien, deje que la dama ahora obtenga uno de estos. Hermano Baile, venga para acá. Yo quiero, por favor, escuchen ahora estos testimonios a medida que vienen, mientras estos están dándole la bienvenida a sus iglesias y así sucesivamente. Muy bien, dama, venga directamente ahora a testificar para darle la gloria a Dios. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Tu misericordia. Chanatú, TDC, Estados Unidos de América, día 28 de febrero del año 1958. Hemos concluido este glorioso mensaje que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura del siguiente mensaje titulado La Gran Comisión. Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos. El día 1 de marzo del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Lidia, por favor, en los párrafos 1 al 10. Continuando con el mensaje, la gran comisión del 58, del 1 de marzo, párrafo 1. Muchas gracias, hermano Baile, y deseo darle los buenos días a cada uno de ustedes. Aquí presente, y en verdad que es un gran privilegio estar aquí en el área de Chattanooga una vez más para colocar una parte de mi ministerio en ayuda a ustedes, mis hermanos, para continuar con la obra que ya ha sido establecida nuestro Señor Jesucristo para edificar sobre este principio, y estamos disfrutando esta reunión. La última reunión que tuvimos aquí juntos quedó presente en mi corazón, y muchas aguas han transitado por el río desde entonces. Muchas cosas se han hecho, muchas batallas se han librado y ganado para nuestro Señor. Párrafo 2. Y esta mañana es algo muy maravilloso estar en la mesa con ustedes, hombres y mujeres, ciudadanos del reino de Dios, hermanos, hermanos de la misma preciosa fe. Ustedes se dan cuenta que yo no soy un orador, solo amo el decir lo que puedo hacer para su gloria. En el entendido que sí tengo una voz, yo quiero usar lo que tengo para su gloria. Y desearía ser un orador como el hermano Baile y muchos de ustedes, pero Dios no me llamó para eso. He sido llamado para otro tipo de ministerio y no trataría de tomar el lugar del hermano Baile
o el de ustedes sería probablemente igual de difícil para mí tomar su lugar, así como el mío. Así que simplemente permanecemos en nuestro llamado y haremos lo que podamos para el reino de Dios. Párrafo 3. Estoy contenta de estar una vez más en esta buena parte del sur. Ustedes saben que hay algo de los estados del sur que me gusta. Nací aquí abajo en esta tierra. Ustedes saben, así que tiene algo. Como si estuvieran de regreso en casa. Y cuando subo al norte, me dice: oye, tú de seguro eres del sur. Yo pensaba que hablaba inglés hasta que fui a Inglaterra. En Inglaterra necesitaba más un intérprete que en cualquier otra parte donde he estado. Cada vez que hablaba me decían: ¿de qué parte de Texas eres? Así que simplemente no era capaz, pero cuando ellos hablaban de esa manera, ustedes saben, con ese gran alcance que tienen, cuatro. En una ocasión estaba una esquina allá en Londres. Iba buscando la abadía de Westminster, listo. Mucho de ser un imitador, pero voy a tratar de personificar algo. Está un caballero parado en la esquina con un bastón, colgando el brazo, un inglés tradicional, y le dije: ¿Cómo le va, señor? Él me miró por encima de sus lentes y me habló. Yo le dije: ¿podría decirme cómo llegar a la abadía de Nete? Lució un poco el ceño. Me miró y dijo: ciertamente, mi viejo amigo, dijo, vaya, 3 cuadras por este camino de 3 vueltas por ese lado. Y siga hacia adelante. Dijo: no podrá pasarlo por alto el hermano Brana. Imita el acento inglés y la congregación se ríe. El hermano Dudley casi es único de los que están aquí esta mañana que pueden entender eso, me imagino. Entendí que no sabía mucho el inglés. Pero disfruto estar con los hombres en cualquier lugar, porque son criaturas de Dios. Y ahora para tratar de... normalmente en un desayuno de los hombres cristianos de negocio, trato de explicarles un poquito a esos hombres, pero ahora ante ministros no lo digo. Intentaré, ¿ven? Pero solo quiero leer una escritura porque cada vez que nos reunimos debemos leer las escrituras y demás. Yo creo que, párrafo 6, en el principio cuando ellos se reunían partían el pan, tomaban la comunión. Cada vez que se juntaban y a mí también me gustaba eso. Por supuesto, hemos dejado de practicarlo. Pero deseo leer solamente una porción de su palabra. Porque si no recibimos nada más que esto, esto estará bien si encuentran en la última comisión de nuestro Señor y la última voluntad de un hombre. Deberá ser más que suficiente. Y aquí se encuentra lo que Él le dijo a su iglesia. Las últimas palabras antes de que Él dejara el mundo se encuentra en Marcos, el capítulo 16, comenzando el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que les había visto resucitado, y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén.
Esta gran parte es conocida como la Gran Comisión. Fueron las últimas palabras que nuestro Señor habló y la primera vez que le envió a sus discípulos. En Mateo 10 hallamos que Él les dio la comunión. Id, sanad, enfermo, limpiad, leproso, resucitad, muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. La última comisión que Él dio de ir a todo el mundo, solo continuó como lo hicieron al principio. Sanad a los enfermos, imponer las manos sobre los enfermos y echar fuera demonios. Es un privilegio para mí, hermanos, el pararme con hombres como ustedes, hombro a hombro, en esta gran pelea, llamando cristianismo y tomar mi posición al lado de ustedes, como uno que cree que esa comisión todavía es igual de esencial como lo era en la hora que fue dada. Y en este gran campo donde nos encontramos, hallamos que muchas veces venimos con el orden de diferentes fases denominacionales de la Escritura. Algunas de ellas, la comisión de Cristo que está aquí, puede ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahora, el Evangelio no consiste únicamente en la palabra, pero en el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Porque de la única manera que puede hacerse para que estas señales sigan es que la palabra tome vida, así que tiene que ser el Espíritu Santo que dará vida en la palabra para producir estas señales. ¿Ustedes, hermanos, creen eso después de dejar la iglesia bautista? Llego con mis hermanos pentecostales porque vi que ellos tenían algo, ellos creían esto, pero encontré diferentes denominaciones. Primero, el primer grupo que encontré era lo que muchos determinan, como muchos de ustedes quizás de la misma denominación aquí esta mañana. Unitarios. Bueno, eso fue por lo que yo pensé que los llamaba pentecostés. Bueno, después conocí a unos hombres muy finos, 9. No pasó mucho tiempo después de eso que me enteré que había otro grupo y eran llamados los trinitarios. Después encontré a otro grupo llamado los solos Jesús. Después encontraron diferentes facciones como los de la Asamblea de Dios y la Iglesia de Dios y la Iglesia de la Profecía, todos estos. Ahora es sobre esto que quiero explicarles, hermanos, ¿ven? Yo no me atrevería por ningún medio a tratar de dar comienzo a algo nuevo. Creo que ustedes, hermanos, y los padres de ustedes al comienzo, cuando salieron con esta bendición, hace 40 años, cuando yo apenas era un bebé en los brazos de mi madre, ustedes nunca salieron bajo alguna emocioncita, algún trabajo mental. Ustedes salieron con el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes fundaron algo, colocaron un fundamento. Dios me libre de ser el hombre que trate de edificar sobre cualquier otro fundamento. Si Dios puso ese fundamento, nosotros edificamos sobre ese fundamento, porque yo creo que está fundado en la palabra de Dios. 10. Por consiguiente, esa es la razón por la cual ese día yo no pertenezco a los diferentes grupos o tomo partido con ninguno de ellos. No estoy aquí para ponerme al lado de grupos. Me encuentro aquí parado sobre un principio y ese principio es el reino de Dios. La iglesia de Dios está edificando sobre este principio por aquí. Por acá está en la Asamblea de Dios. Y los unitarios aquí, y los distintos que hay a la manera como los grupos están acomodados alrededor de los interdenominacionales, pero todo está entre paréntesis, debería estarlo, y yo creo que lo está, edificado principalmente sobre Cristo, así que esa es la razón que yo no tomo partido con los grupos. Si dijera, yo seré de la iglesia de Dios, esto estaría bien. Pronto pertenecería a la iglesia de Dios, así como a las asambleas. Y así de pronto a las asambleas como a las unitarias o lo que pudiera ser. A mí me da igual.
pero hay un gran almacén, un gran principio. Ese es Cristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la gran comisión, un mensaje predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 1 de marzo del año 1958. Continuamos. Párrafo 11 al 17 dice: es por eso que me he parado con ustedes, hermanos, de esta manera para poder colocarme hombro a hombro con ustedes y ayudarles a llevar la carga y soportar el reproche junto con ustedes, con gozo en mi corazón, al saber que me he puesto al lado de lo que yo creo que es correcto, basado en la Escritura. Y cuando vengo a la ciudad, esa es la razón por la que me gusta venir solamente en una escala interdenominacional, donde todos son bienvenidos, cada persona y cada uno de esa manera nos gusta. Y si un hombre tiene que trabajar, si él es de una denominación o es independiente, mientras él esté construyendo en Cristo, yo estoy hombro a hombro con él. Y si él es metodista o bautista o presbiteriano o luterano, lo que sea, de todas maneras quiero poner mi hombro con él. Párrafo 12. Y si me permiten decirles esta cosita, hermanos, porque sé que ustedes son de diferentes denominaciones, yo creo, yo nunca había hablado de esta manera a un grupo de gente, pero en esta localidad y por toda la nación está sucediendo ahora. Si el diablo puede mantenernos separados, él nos tiene apuntando uno al otro. Así tiene un objetivo abierto en cualquier lugar a donde él quiera disparar. ¿Y para qué nos va a disparar si nos estamos disparando uno con al otro? Ven, ven, así que él puede sentarse hacia atrás y relajarse. Pero alguna vez, solamente déjeme darles si he hallado gracia en sus ojos a través de Dios. Tómenme por mi palabra en esto, hermanos. Si quieren ser una bendición y recibir una bendición cuando un hombre haya obrado mal contra ustedes y haya absoluta y simplemente, él quiere decir que ha obrado mal contra ustedes y ustedes saben que él obró mal contra ustedes, les ha dado maldad. No la mencionen, llévenlo a él en oración ante Dios. Y no lo tomen de manera egoísta para decir, bueno, se supone que yo debo hacer esto. Pero párese hombro a hombro con él y párese en la presencia de Dios nuestro Padre, en donde una oración debe ser hecha en la presencia de Dios. Diga, Padre, aquí está mi hermano y él merece un castigo porque me ha hecho mal y no sé por qué lo hizo. Párrafo 13. Luego dejen que Dios les empiece a hablar. Y quizás ustedes puedan ver lo que ese hombre ha tenido que pasar. El diablo lo ha confundido en algún lado y provocó que hiciera eso, aunque él esté absolutamente equivocado. Antes de que ustedes dejen el trono de Dios, ustedes sentirán pena por ese hombre. Sentirá compasión por el hermano. Y cuando ustedes bajen otra vez a la tierra, irán con el hermano y le estrecharán su mano porque saben por lo que él ha atravesado. Ustedes no podrán pararse con un mortal en la presencia de Dios y condenar a alguien. No lo creo. No, Señor, aunque lo rango sea pecador. ¿Y qué del hermano que ha cometido un error? Aunque yo diga que él está equivocado, algunas veces él es falsamente acusado cuando no está equivocado. Pero si él está equivocado, si lo llevamos al trono de Dios y nos paramos con nuestro hermano hombro a hombro, sabiendo que él es un mortal y quizás su destino dependa de la actitud que tengamos hacia él, cuando regresemos del trono de Dios, nos daremos cuenta que todos somos culpables y que todos necesitamos ayuda los unos de los otros. Y a la mejor manera de hacerlo es orando. Párrafo 14. Ahora, todos estos grandes principios, la gran iglesia del Dios viviente, si no tuviera que decir, miren, todos nosotros pertenecemos a esta organización o aquella, si se pudiera unir en un mismo corazón, en un acuerdo, habría un avivamiento afectando al mundo como nunca antes se ha visto. Si la gente que tiene la experiencia pentecostal se uniera de corazón, si dejara que sus denominaciones se condujeran de la manera que quieran, ¿qué importan estas pequeñas fricciones y demás? Es solo el diablo tratando de mantener a la gran iglesia en una constante agitación. Después de todo, en Hechos 10:35 está escrito que Dios no hace acepción de persona o nación,
Pero Él honra a aquellos que sirven a Dios y que hacen justicia. Ven, sabemos que eso es verdad. Dios tiene respeto de aquella persona que tiene. Párrafo 15. Pienso que sería bueno decirle al ministerio en esta mañana para mostrarles el efecto que tiene la gente americana. Ustedes, hermanos, están en el campo más difícil que hay de cualquier parte. Yo he estado en África, en la India, prácticamente por todo el mundo, pero nunca he visto un campo tan difícil de batallar como aquí en América. Es aquí en donde se necesitan los misioneros más que en ninguna otra parte que he visto en mi vida. Porque un pagano educado resulta más difícil de tratar que un pagano sin educación. El pagano es un crédulo y no tiene eso. Y uno tiene que batallar aquí. Quizás el misionero tenga muchas cosas a las cuales se tiene que enfrentar, como la malaria y la amiba y cosas como esas. Pero él no tiene que lidiar con espíritus de demonios. Quiero decir, aquellos demonios que se han metido en el hombre de mente oculta. Oh, hablando de algo difícil de lidiar. Párrafo 16. Recientemente tuve un desayuno con un grupo de ministros. Y yo digo esto con respeto, hermanos. Yo preferiría desayunar con un montón de brujos. Ahora, el decir eso suena como algo muy horrible. Que con estos hombres hubiera tenido una mejor recepción. He tenido un espíritu de más acuerdo con un grupo de brujos muchas veces que lo que tendría con un grupo de ministros como esos. Es una cosa horrible. Dios nos libre de algo como eso. Nosotros somos tan intelectuales. Todo se ha apartado del espíritu. Es la palabra. Es palabra. Es palabra. Dios, seguro, yo creo en la palabra. Pero si el espíritu no está de acuerdo con la palabra, entonces usted tiene algo mezclado en algún lado. Párrafo 17. Miren a Caín cuando él era igual de religioso, igual de justo y estaba tanto con la palabra así como lo estaba Abel. Fue una revelación lo que hizo la diferencia. Los dos adoraban. Los dos trajeron sacrificios, los dos construyeron altares, los dos pertenecían a la iglesia, los dos eran sinceros, los dos adoraban. Así que si Dios debiera de respetar la sinceridad y el fundamentalismo, ¿por qué él no tuvo respeto por Caín? Pero por medio de la revelación, Abel siendo justo por revelación, no había escrituras en aquellos días. Dios le había revelado que no era fruta, manzanas y naranjas lo que nos había sacado del jardín del Edén, era sangre. La vida. Continuamos hasta el 20, tenemos un tiempito. 18. En el peregrinar de los hijos de Israel, se toparon con los hijos de Moab en la tierra de Moab. No eran fieles. Ellos creían en el mismo Dios que Israel creía. Y estaban todos juntos organizados, estrechamente una gran nación. Israel moraba en tiendas que no tenían nacionalidad. No estoy diciendo esto por ser grosero. Lo digo para señalar algo. Israel era más como interdenominacional. Todavía no tenía una tierra propia e iban de camino. Ellos pidieron permiso para pasar por la tierra de sus hermanos. ¿Y qué recibieron? Una negativa. Y trajeron a Balaán y construyó sus altares, 7 altares. Si notan, él colocó 7 sacrificios limpios sobre ellos, los toros, y también colocaron 7 carneros, hablando de la venida de Cristo. Y allá en el campo de Israel estaba este mismo sacrificio. Párrafo 19. Así que fundamentalmente Moab era tan fundamental como Israel lo era. Pero lo que ellos fallaron en ver es lo mismo que el mundo falla en ver hoy. Y el profeta allá arriba falló en verlo. Balaam pensó que seguramente un Dios santo condenaría a una gente como esa. Pero él falló en ver esa roca herida, la serpiente de bronce y la columna de fuego, las señales y las maravillas. Dios siempre ha lidiado con la gente. En donde Dios estaba, se llevaban a cabo señales y maravillas. Siempre ha sido así. De esa manera es como ven a la iglesia pentecostal el día de hoy. Oh, son un montón de esto, aquello y lo otro. ¿Pero quiénes no lo son? Díganme de una iglesia que no lo sea. Miren a nuestra iglesia bautista, miren las denominaciones y sus vástagos. La bautista libre, la bautista Arcel, la bautista primitiva, 30 y tantos diferentes y raras secciones de ellas. Igual de mal como la pentecostal, y ellos discuten y pelean uno con el otro de la misma manera. Miren, la iglesia metodista, aún la iglesia católica, cualquiera de ellas. Por último, el párrafo 20.
Pero lo que fallaron en ver muchas veces ellos se le echan encima a ustedes, hermanos, por causa de los periódicos. Uno comete un error, deje que uno de nuestros hermanos comete un error o que haga algo inmoral. Observen que los periódicos de todo el país lo publicarán tan rápido como puedan. Ese es el diablo, pero deje que uno de estos otros ministros lo cometa y lo encubran. Pero en los libros del cielo quedará igual, eso es correcto. La razón por la que pongo mi hombro con ustedes, hermanos, es porque hay un clamor del rey en el campamento. Hay señales y maravillas siguiendo a estas personas. Ellos cometen sus equivocaciones y se someten, y perdón, y se meten en muchos istmos y en mucha tontería. Ustedes saben eso, hermano. Es mejor que lo enfrentemos. Eso es correcto. Tenemos muchas cosas que caen en personificaciones y demás que no son correctas. Pero también hay algo real. Eso es correcto. Amén, mis amados hermanos. Por el tiempo vamos a concluir con este glorioso mensaje. La Gran Comisión, predicado en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, día 1 de marzo del año 1958. Si Dios permite, de aquí estaremos abriendo el día lunes para continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. Vamos a darle gracias por este grandioso tiempo que nos ha permitido tener este compañerismo. Amado Padre Celestial, muchas gracias por este gran privilegio, Señor, de habernos reunido de esta manera, de esta forma, sabiendo que también estos medios tecnológicos están cumpliendo profecía, oh Padre amado. Tú dijiste allá en Daniel que cuando la ciencia se aumente, entonces este es el momento, este es el tiempo, oh Padre, donde acudimos, Señor, en cumplimiento de tu promesa, de tu palabra, oh Padre. Oh Señor, más adelante tenemos un servicio de culto y queremos juntar unciones, Señor. Tú dijiste que somos creadores de unciones, oh Padre, para un culto que se realizará como nunca antes, oh Padre, tu palabra manifestada, tu palabra vindicada en cada uno de vuestros corazones. Águilas en la cena, Señor. Personas con percepción profética captando este glorioso mensaje que Dios, que tú mismo nos enviaste como al Elías, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, mis queridos hermanos, nos estaremos viendo el día lunes. El Señor los bendiga grandemente. Dios les bendiga, hermana Janet, hermana Rosalia, hermana Lidia, Dios les bendiga. Shalom. Desenvolvimiento del plan de redención.
quiero.